Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues nos encontramos aquí en un bosque que es la segunda parte de la estación de otoño. Exactamente la estación de otoño en Dayton, Ohio, Estados Unidos. Y sí, miren, estamos en un área muy diferente a lo que grabamos en el primer video de la temporada de otoño. Este es un área de aproximadamente de 63 acres. Es muy conocido aquí en el área porque tiene dos detalles muy bonitos aquí. Más adelante se los voy a mostrar, donde podemos apreciar unas sillas de madera para poder descansar al aire libre. Y otro detalle muy bonito son unos columpios de madera. Ahorita está el día nublado, está todo mojado porque estuvimos 2 días con mucha lluvia, pero miren, les estoy mostrando el inicio de la entrada de aquí del parque y estamos apreciando los árboles de color amarillo. Y pues sí, diversos colores. Al fondo podemos ver unos rojos, amarillos. Se ven algunos de color café, marrón, verdes. Y bueno, pues estamos aquí en la entrada de este fabuloso parque. Deseamos les agrade a la Loli Family Vlogs. Y vamos a empezar a caminar. Vamos a continuar para mostrarles este maravilloso y mágico y escondido, porque está escondido. Estamos en medio de un bosque. Bueno, seguimos. Y sí, es así, es, amigos. Miren, bueno, quiero comentarles un dato muy importante que aquí el que fue el fundador de este parque fue John Patterson. Y este lugar lo conocen como el pabellón del bosque de madera, o como el pabellón del perro. Eso así me aparece en la información. Voy a mostrarles ahorita el nombre que tenemos aquí al frente en la casita. Y exactamente, pues es un lugar mágico, un lugar muy bonito. Y estamos viendo aquí nuevamente unos árboles que están hermosísimos. Son amarillos con verde. Esto es otoño, esto es lo que nos deja la estación, la temporada, de unos paisajes esplendorosos, perdón. Y miren, quiero mostrarles, les estoy haciendo un acercamiento, que exactamente así se ven todo el paisaje del pasto, todo cubierto por todas las hojas que caen de los árboles. Entonces realmente pues es hermoso. Es un colorido muy bonito de todos los árboles en esta estación de otoño. Bueno, todas las estaciones son bonitas, primavera, verano y otoño. Pues ahorita estamos en otoño, ¿verdad? Al fondo estamos viendo una casita y precisamente esa casita es un mirador
porque en la parte de abajo está pasando un laguito, un río muy bonito que atraviesa aquí el bosque. No sé hasta dónde llega, pero esa casita es un mirador, es un lugar muy bonito. Hay un detalle muy bonito que tienen unas banquitas de madera. Y al fondo también se aprecia lo que es el detalle de este parque, las sillas de madera de lo que les comentaba. Más adelante vamos a encontrar unos columpios de madera. Entonces, vamos a empezar a conocer, vamos a entrar. Y pues es un lugar hermosísimo. Bueno, estamos aquí en otra área de aquí del parque, del Metro Park. Estamos viendo un hermoso puente que nos conduce a un sendero, un caminito para recorrer todo el bosque. Pero miren qué hermosísimo. Vean todo lo que es el fondo del bosque con estos coloridos tan hermosos de otoño. Estoy girando aquí a mi derecha y se pueden ustedes percatar, aún hay árboles, o como se conocen, arbustos, todavía de color verde. Pero en la parte de arriba pues ya estamos viendo lo que es el colorido amarillo. Ese amarillo que nos dice estamos en otoño. Esto es otoño en Dayton, Ohio. Miren, pues ya estamos aquí muy muy cerca del mirador, de la casita. Miren qué hermosísimo. Y es por ello que en la información que chequé, este parque, este Metro Park de aquí de Dayton, pues es un lugar emblemático, es uno de los lugares tan importantes. Y exactamente se le conoce como el pabellón de madera o del perro, dice, porque vamos a encontrar columpios de madera y sillas de madera. Y miren, exactamente aquí hay tres sillas donde todas las familias acostumbran a venir a caminar, a hacer un día en familia, a tomar el aire puro y a encontrarse con la naturaleza, que es lo más maravilloso y lo más hermoso. ¿Qué les parece? ¿Verdad que está bonito? Miren, vamos a acercarnos un poquito. Y miren el diseño de las sillas de madera, miren, qué padrísimo. Ahorita pues estamos en otoño, ahorita está todo mojado. Pero imagínense en temporada de primavera, verano, con el calor fuertísimo y aquí sentaditos, rico, en medio del bosque, encontrarse con la naturaleza, escuchar los sonidos de los pajaritos, del viento. Miren qué maravilloso. Este es un detalle muy muy bonito. Y bueno, pues aquí estamos exactamente en el frente del mirador, enfrente de la casita. Miren qué hermoso, todo de madera. Y esta casita, este mirador, precisamente es para poder ver el río que atraviesa tanto del lado izquierdo como el lado derecho. Y tiene un detalle muy bonito de unas banquitas de madera para poder sentarse tanto de un lado como otro, miren. Miren, aquí está una banquita, miren, todo de madera. Está hermosísimo, miren. Es un mirador, es una casita. Miren qué hermoso. Miren, allá está un perrito. Yeah, she's nice, but she looks like she just had babies, so I'm worried.
está hermoso, anda caminando la señora con su perrito. Y bueno, como les decía, aquí están unas banquitas de madera muy hermosas. Vamos a ver este río que atraviesa. Vamos a tratar de enfocar el agua. Miren qué bonito, miren. Y bueno, pues al fondo, qué maravilloso es y qué hermoso lo que es la naturaleza. Hermosísimo, hermosísimo. Miren, aquí al lado estamos viendo que unas personas están tomando unas fotos aquí en el bosque. Pero miren qué fondo tan mágico, tan único y tan hermoso. Del lado derecho vemos la entrada de aquí del parque. Y pues continuamos. Vamos a girar poco a poco. Estamos aquí en el mirador. El detalle de las banquitas de madera. Miren qué hermoso la casita. Años ha de tener, ahora sí que no tengo el dato preciso, pero esta casita ya tiene años, este mirador. Y se dice en la historia que el fundador de este maravilloso parque, y el que lo diseñó y todo, fue un señor que se llamaba John Patterson. De hecho, toda esta área es el área de Kettering, Dayton, Ohio. Y estamos en el área de Patterson. Pero miren, qué hermoso. Entonces ahora sí podemos ver al fondo otro puentecito. ¿Dónde podemos nosotros caminar? Como vemos al fondo unas personas que van caminando para pasar de un lado a otro. Pero miren qué hermoso, aquí estamos viendo un laguito, un río chiquito. Y miren, de este lado tenemos unas piedras. Que esas piedras, pues yo creo que nos ayudan un poco para acercarnos más, tal vez a lo mejor para ver por ahí un pescadito. Y esta área pues está muy bonita también, es un área donde mucha gente acostumbra a venirse a tomar videos, fotografías, e incluso han hecho ceremonias de aquí de eventos como de bodas, de 15 años, aquí las quinceañeras y los novios vienen a tomarse sus fotos, sus videos, e incluso ha habido también aquí, es precisamente en este mirador, yo estaba checando la información en internet, que aparecen aquí unos novios realizando su evento. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque imagínense una boda aquí en medio de un bosque con la naturaleza, pues es algo mágico. Entonces vamos a hacer un recorrido al fondo, vamos a ver qué encontramos más en este parque y continuamos. Aquí encontramos la primer silla la primer banquita de madera. Cuando iniciamos el video les mostré tres sillas de madera, pero esta es una banquita. Y miren alrededor, decorada de todas las hojas que caen de los árboles. Y miren cómo están ya los árboles, muy peloncitos, muy solos de todas sus hojas que ya
prácticamente cayeron, miren. Exactamente, es un panorama hermosísimo. Bueno, miren, aquí acabamos de encontrar el columpio. Nada más vemos el armazón o la estructura, pero lamentablemente ya no veo el columpio. Pero este es uno de los primeros, que precisamente es lo que encontré en la información. Ese es el detalle, lo que simboliza aquí el parque de madera, que son las banquitas, las sillas y los columpios. Esperemos encontrar uno más adelante y se los compartimos. Bueno, amigos, aquí encontramos la segunda parte de otras tres sillas de madera, que es lo que lo caracteriza aquí en este parque, que precisamente, como les decía, se le llama el pabellón del perro, del dog, o el pabellón de madera. ¿Y por qué de madera? Ahora entiendo por qué. Porque hay este detalle de las sillas, de las bancas y los columpios. Miren qué maravilloso. Entonces ahora les voy a hacer un enfoque a la derecha. Seguimos viendo estos colores tan hermosos. Y al fondo, miren, encontramos otro columpio. Voy a tratar de caminar con mucho cuidado. Y miren, también se ve un poco de lo que es el estampado de todas las hojas secas, que precisamente es lo que nos dice que estamos en otoño, porque son las hojas secas que caen de los árboles y pues nos dan un panorama, un paisaje tan hermoso, miren cómo se ven todas las hojas. Ahorita las hojas están secas, perdón, mojadas, es al contrario. Estoy tan emocionada que ya estoy diciendo secas. No, están mojadas porque ha llovido mucho, estuvimos con 2 días de lluvia. Y cuando están secas, al caminar truenan y suenan muy bonito. Pero miren, aquí al fondo, en medio de este bosque, de este parque, de este colorido. ¡Ay! Este árbol está grandísimo, miren. ¡Wow! Está súper, súper grande, con las hojas de color amarillo. Y aún todavía se ve un poco de color verde. Pero lo que les quería decir y lo que les estaba comentando, que encontramos un segundo columpio. Miren, ahí está la estructura de madera. Y ahí encontramos el segundo columpio. Y miren, llegamos exactamente al puente. El puente que les comentaba, donde podemos
pasar de un lado a otro y donde atravesamos aquí exactamente el río. Miren, está muy bonito. Es un puente de piedra. La estructura es de piedra con herrería, pero miren qué bonito, se ve muy bonito. Y aquí estamos viendo lo que es el río. Y regresando hacia atrás es por donde acabamos de caminar. Miren, hasta el fondo se ve el mirador, la casita. Y pues todo lo que son los árboles. Estamos en medio de un bosque tan hermoso. Miren, miren qué bonito se ve al fondo. Se escucha el hueco de los niños tan hermoso. Y el sonido del agua del laguito del río que vamos ahorita a encontrar. Aquí vamos de subidita, como el trenecito. Vamos aquí por el caminito, por el caminito. Es un puente, pues igual de madera, y es un mirador también en medio de aquí del bosque. Y sí, es un mirador porque también es un área para descansar. Encontramos aquí otras dos banquitas de madera, miren, que es lo que lo caracteriza aquí en el bosque, en el parque, porque pues se le conoce como el pabellón del bosque de madera o el pabellón del bosque del perro, así dice en la información que encontré. Aquí hay dos conos, porque creo que están aquí haciendo algún trabajo, pero no deja de ser bonito este puente, miren. Bueno, vamos a continuar a ver qué encontramos más. Ay, ¿qué creen? Que también encontré unos botes de basura que también son de madera. Parece que sí le tomé una foto, no estoy segura, pero ahorita vemos. Y sí, miren. Esto es el mapa, es un mirador, es un descanso. Pues muy bonito. Y aquí del lado izquierdo vemos pues un estacionamiento más de carros. Y parece, no estoy segura, vamos a checar. Creo que del lado izquierdo parece que hay un restaurante o no sé qué sea. Vamos a checar.
Aquí podemos ver unas banquitas de madera y exactamente estamos viendo unos botes para depositar la basura. Pero miren, el detalle bonito es de que encontramos dos banquitas de madera. Miren, aquí está una y del lado izquierdo tenemos la otra, pero el detalle es que el contenedor de basura es de madera. Obviamente adentro está de plástico, pero miren qué bonito. Es un detalle muy bonito. Al fondo estamos viendo, miren, wow, no lo había visto. Es una área como para hacer picnic, para venir en familia. Bueno, pues miren, ahora acabamos de subir la subidita y encontramos un área donde nos permite pasar a los sanitarios. Aquí están los sanitarios, tanto de hombre como mujer. Miren qué bonito. Y tenemos un área de banquitas para sentarse y para descansar. Miren qué bonito. Es otra área de aquí del bosque, del Metro Park, del pabellón. Bueno, miren, pues aquí estamos apreciando. Parece que es lo último que encontramos de aquí, de esta área. Y volvemos a ver un contenedor de basura muy bonito de madera. Y esta área pues es para hacer, como les comentaba, pues eventos, para hacer un picnic, para venir a estar aquí en familia. Muy bonito. Aquí tenemos el nombre. Y pues sí está grande, miren. Es un lugar súper, súper. El Pau Pau. Oh, está padrísimo. Hasta como para venir a bailar, traerse aquí una grabadora, un sonido y bailar un rato después de comer. Después de comer, de estar en familia. Miren, aquí tenemos un pues qué viene siendo, es una bomba, sí, para tomar agua. Parece que sí, miren. Sí, para agua. Para tomar agua, miren qué padrísimo. Entonces, miren, pues estoy ya nada más dándole un recorrido, nada más para ver el área. Y vamos a dar por terminado este video. Y pues miren, aquí estamos. Y sí, exactamente, miren, al fondo vemos una chimenea. Dejen mostrarles. Vamos a prender nuestra luz. Espero que se alcance a ver. Miren, aquí tenemos una banquita para poder estar en familia. Es una banca y una mesa. Bueno, una mesa con dos bancas laterales para poderse sentar y pasar un rato en familia. Sí, exactamente, miren. Qué hermoso. Al fondo, miren qué padrísimo. Estamos viendo unos asadores para traer carne. ¡Oh, qué padrísimo! Vamos a venir aquí a comer un dominguito. O un sábado, ¿verdad? Miren qué padrísimo. Aquí tenemos tres asadores. Solo nada más para traer el carbón, la carne. Y miren. ¡Wow! Miren. Aquí donde están las hojitas, aquí se pone la... Hagan de cuenta que este es un bistecito. Aquí ponemos el carbón y ya. Y a comer carnita, miren. Miren una de las hojitas, qué bonita, miren. Pues aquí tenemos tres asadores para hacer unas carnes o unos pollos. Miren qué padrísimo. Este está grande, este es de tres parrillas, miren. Esta es una... Este es dos y tres, miren, está padre. Y acá tenemos el tercer asador, miren.
con el panorama como siempre. Vamos a regresar para mostrarles la chimenea que se ve muy bonita. Miren, estoy en la parte de afuera porque ya salí y ahí se ve, miren. Hasta arriba cómo está pues el espacio de la chimenea para el humo. Miren qué bonito. Vamos a regresar en el interior. Miren, todo es de madera, está muy bonito. Es una estructura completamente de madera. Esta lámpara está fundida, pero la del lado derecho sí está prendida. Y exactamente todo de madera. Miren, es un área muy grande. Aquí para venir a bailar. Y miren, la chimenea. Una chimenea muy, muy bonita de piedra. El diseño es de piedra y pues está grande. Miren qué bonito. Vamos a hacer un acercamiento. Sí, miren qué padrísimo. Exactamente ahí ya le ponen los tronquitos. Y entonces, pues ya tenemos calor de la chimenea, de la fogatita. Qué bonito. Miren, exactamente es de piedra o no sé qué material es. Son unos tabicones grandototes. Desconozco el material. Bueno, pues es muy bonito.